Hola, hola, bienvenidos amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos en un nuevo programa de Retratos Urbanos compartiendo esta semana ya preprimaveral en la pantalla de Cable y Diario para que todos ustedes puedan disfrutar de un programa distinto, de entrevistas amenas, y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña descripción de la gente que hace posible que Retratos Urbanos salga todas las semanas. Así que, obviamente, los invitamos a quedarse con nosotros, pero antes voy a hacer las presentaciones. Le vamos a agradecer enormemente a la gente de Óptica Suma, que se ha sumado, justamente como su nombre lo indica, se han sumado a Retratos Urbanos. Están allí en San Martín 2056, casi en la esquina del Teatro Municipal. Allí pueden ir a Óptica Suma, donde van a encontrar unos anteojos increíbles como estos que yo tengo en esta ocasión. Si ustedes ven, son un diseño espectacular, con unos vidrios que son antirreflexivos, protegen muchísimo de los rayos UV, de los rayos infrarrojos. Andan saludando por ahí que quieren que se vea el reflejo en los anteojos. Acá se ve la cámara seguramente. Bueno, tienen una superficie muy amplia y un color combinando, por supuesto, con este monito. Me encantaron. Óptica Suma, los mejores anteojos para que vos puedas cuidar la salud visual, que es algo muy importante. Estos anteojos son marca Borsalino, una marca que es de primera y ofrece los anteojos más saludables para que puedas conservar tu salud visual. Bien, también vamos a agradecer enormemente a ella, a la reina del make-up. La reina del make-up aquí en Santa Fe tiene un nombre que es Lula y un apellido que es Lombardi. LL, la mejor maquilladora para todos aquellos que realmente quieran exaltar su belleza, no duden en convocarla a Lula Lombardi Makeup, que esta vez, como siempre, me ha dejado maravillosa con este sombreado, este esfumado y esta boca así tan natural. Muchísimas gracias a Lula y, por supuesto, también agradecemos a las chicas de AI Peluquería. AI Peluquería, allí en Rivadavia 2665, se pasan. Son unas artistas, Irma y Amorina, AI Peluquería. Fíjense este recogido que me han hecho en el día de hoy, basado en unas trencitas maravillosas, siempre con mucha creatividad y tratando de dejarme lo mejor posible, porque ustedes obviamente se merecen la mejor versión de Retratos Urbanos. En esta oportunidad también le vamos a agradecer, como siempre, a los queridos amigos de Joyería El Rubí. Nada más y nada menos que Joyería El Rubí nos auspicia desde hace muchísimos años, nos acompaña en este proyecto de periodismo diferente. Miren ustedes lo que es este anillo. No sé si lo alcanza a visualizar ahí. Es un sueño. Está constituido por plata, brillantitos búlgaros y, como ustedes ven, estos aretes hacen un conjunto alucinante, y también los aretes de oro con las lunitas ahí, bueno, esos ya están, son muy lindos. Y fíjense lo que es este dije, se alcanza a ver el dije, también es azul, el azul este, agua marina, hace conjunto lógicamente con el monito. Este monito que he elegido en el día de hoy es de la gente de 19 días y 500 noches. Es un monito enterizo de 19 días y 500 noches allí en Lisandro de la Torre 2686. Y a metros de Lisandro de la Torre 2686, que es Paseo Lisandro, ahí donde está la gente de 19 días y 500 noches, a unos metros van a encontrarse con la gente de Mi Plus Gogo. Si ustedes ven, estos zapatitos son unas plataformas preciosas. Ya se está acercando la primavera, el verano, tenemos que estar fantásticas. Y como ustedes ven, estas sandalitas son de charol, color beige, y por supuesto muy combinables, porque es un color, digamos, democrático, que con casi todas las prendas se puede combinar. Así que, bueno, la gente de Mi Plus Gogo, ya saben, en San Martín 2656, a unos metros está la gente de 19 días y 500 noches en Paseo de Lisandro, en Lisandro de la Torre 2686.
Le tenemos que agradecer, como siempre, también a todos mis amigos, los de Petunia, la gente de Petunias, a Soledad Adja, a Ceci, a Laura, que semana a semana nos preparan con tanto amor y cariño estos arreglos florales que se distinguen por su delicadeza. Y hoy más que nunca vigentes, ¿eh? Acuérdense que si viene la primavera van a tener que estar atentos a hacer algún regalito especial, halagar a alguien, tener un detalle y poder enamorar con un simple gesto florido. Estilo propio, obviamente, también es otro de los agradecimientos enormes que tenemos que hacer, ya que nos aportan este lugar precioso para que podamos disfrutar y desarrollar un programa distinto en un ámbito rodeado de naturaleza como es esta pared con el jardín vertical. Le vamos a agradecer también a todos los amigos que hacen posible que Retratos Urbanos salga al aire, a nuestro camarógrafo Dani Aiello, a Lula Lombardi, que más allá de ser una maquilladora es una amiga de primera que está en todos los detalles, un cerebro multifunción, y también por supuesto a Juani Prialis, nuestro productor, a Julián Pascucci, que hace unas ediciones impresionantes. Somos un equipo de trabajo muy, muy sólido, que tratamos de dar lo mejor para todos ustedes semana a semana a través de la pantalla de Cable y Diario. Así que no se muevan porque vienen entrevistas súper interesantes, tal cual como lo hacemos siempre. Así que nos vamos a un corte. Le vamos a dar la bienvenida también a todos nuestros nuevos auspiciantes que se han sumado a Retratos Urbanos. Muchas gracias. Y ya venimos. No se muevan. Inicio de espacio publicitario. ¿A dónde vas? Llevas tus cosas. Galia Marroquinería. Joyería El Rubí. Identifica Santa Fe. San Martín 2334. Florería Petunias. Juan de Garay y San Jerónimo. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Diagnóstico por imágenes. Turnos al 0342-4827-827. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Camarón Bombay, Resto y Bar, Tucumán 3054, Santa Fe. Plot DGR, Soluciones Gráficas, 0342-386-339. Primos, Resto y Bar, San Martín y General López. Renzulli Motos, unidades de alta cilindrada, representantes de Fox y silenciadores Akrapovic. En Tienda Corona, ropa para toda la familia, en Mendoza 2829, Santa Fe. Mona Lisa, indumentaria femenina, San Martín 1867. Estar presente es estar acá. Estar presente es estar ahora, presentes. Llevando adelante el plan de obras más importante de la historia de la provincia. Para los grandes, para los chicos, presentes para todos por igual. Santa Fe, un gobierno presente. Fin de espacio publicitario. Bueno, aquí estamos comenzando Retratos Urbanos en este precioso lugar, estilo propio, en las instalaciones del puerto de Santa Fe. Y en esta ocasión vamos a compartir un programa especial con dos diputados de dos fuerzas políticas que son distintas. Eso está bueno porque es la pluralidad, es la esencia de la democracia. Y le vamos a dar la bienvenida al señor Jorge Gen. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Igualmente, hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Buenas. Bueno, los hemos invitado como para charlar un poquito de las cosas que están pasando y también estamos previos a lo que son las elecciones, tanto de concejales como de diputados nacionales, y en ese sentido ambos están respaldando diferentes listas y, bueno, como es lógico, también debe haber puntos en común que tenemos que analizar sobre la coyuntura nacional. Sí, a ver, primero digo, qué bueno que es que se focalice las ideas en función de los acuerdos. La Argentina es un país que quizás le ha costado trabajar en función de una lógica de cultura política, de coincidencias en un modelo de desarrollo, en un modelo de país, qué es lo que queremos para los próximos 20 años. En ese sentido yo festejo que podamos estar en un espacio con Busato, que además tenemos coincidencias varias, lógicamente, en un proceso electoral generalmente hay una tendencia a exacerbar
las diferencias, pero bueno, creo que apostar a un modelo de inclusión, a un modelo de construcción de Estado, tiene que ver fundamentalmente con privilegiar las coincidencias. Así es, creo que eso es muy importante, de que podamos tener un espacio democrático. ¿Qué opinás? No, bueno, naturalmente. Yo creo que en esto vamos a coincidir. Me parece que en este momento puntual de la Argentina hay claramente una embestida de una derecha que por primera vez se legitima en las urnas con un plan de ajuste muy importante, y me parece que nosotros, independientemente de las peculiaridades que tenemos como espacios políticos y las diferencias que tenemos, naturalmente creo que tenemos que tratar de construir niveles de consenso y acuerdo para defender fundamentalmente los derechos de los ciudadanos santafesinos que se puedan sentir agredidos frente a estas políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional. Me parece que en las elecciones, en las PASO, más de 7 de cada 10 santafesinos le dijeron que no a estas políticas de ajuste. Después han expresado su vocación por distintas opciones opositoras, pero creo que deberíamos celebrar la posibilidad de generar puntos de acumulación, ideas, fuerzas que nos permitan, independientemente de la representación parlamentaria, defender como consigna en favor de nuestra ciudadanía. Así que yo en eso coincido con Jorge. Naturalmente que tenemos diferencias, pero creo que en esta etapa estamos mucho más abocada a construir una agenda común con la gente, con las necesidades, que hacer hincapié para ir en las diferencias, ¿no? Sí, una de las esencias de este programa justamente es tratar de disminuir la grieta y no profundizarla, y por eso tener fuerzas políticas de diferentes ámbitos es algo que es muy constructivo, y lo que tienen en común justamente es esas denuncias permanentes, esa queja, esas acusaciones hacia políticas arbitrarias que a veces manifiesta el gobierno nacional. Sí, a ver, creo que el gobierno nacional ha exacerbado esta cultura de la grieta, porque tiene muy poco para mostrar en cuanto a cuestiones que le hayan mejorado la vida a la gente. Me parece que la grieta se lleva puesta a toda una serie de alternativas que tienen que ver con la construcción del Estado, con una planificación en el mediano y largo plazo, con una preponderancia en cuanto a lo que tiene que ser el rol del Estado. Digo, pasado el proceso electoral, lógicamente que en esto nosotros vamos a defender la necesidad de que haya diputados nacionales que defiendan los intereses de la provincia de Santa Fe. Hay discusiones que hoy claramente están relacionadas no solamente con el capitalismo financiero que gobierna la Argentina. En esto yo coincido en esta primera valoración con Busato. Creo que hay un eje que tiene que ver con el centralismo y el federalismo. Nosotros tenemos que defender los intereses de la provincia de Santa Fe y poner en el centro del debate que van a ser nuestros diputados cuando se, por ejemplo, se define una nueva, o se debiera definir una nueva ley de coparticipación en función del mandato de la Constitución. Y esto hay que buscar coincidencias y quienes gobernamos, quienes estamos en un lugar de gobierno, sabemos que esto significa tomar decisiones, buscar acuerdos, consensos, y estoy convencido que lo vamos a lograr. O sea que el punto que coinciden es que quieren defender la soberanía santafesina primero que todo. O sea, sí, digo, todos, yo estoy seguro que todos queremos lo mejor para Santa Fe. El tema es qué lugar y desde dónde estamos parados para defender un Estado presente, un Estado que ejecute obra pública de sensibilidad social. Y por eso hay que dar los debates sin dramatismo, pero buscando las coincidencias. Bueno, muy interesante esta primera parte de la charla con el diputado Jorge Gen y el diputado Leandro Busato. Nos vamos a un pequeño corte y después ya viene un bloquecito más largo donde vamos a ir desglosando muchísimos temas que son importantes tanto para los santafesinos como para los argentinos en general. No se muevan de la pantalla de Cable y Diario, que ya volvemos.